Buenas noches, buen viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás por ahí? Bueno, vamos a esperar un poquito mientras nos vamos conectando con este vivo que vamos a estar hablando del tema del amor y bueno, de este proceso también planetario ascensional y cómo viene cambiando el amor en en estos cambios dimensionales que estamos viviendo ahora. Así que gracias a los que se van sumando. Hola, hola. Bueno. Primero agradecer a la lluvia, ¿no? Nos ponemos amorosos y vamos a agradecer a la lluvia que llegó al fin. ¡Qué día hoy! No sé cómo están pasando ustedes, cuéntenme. Por acá media mojada. Estamos acá en en la casa afuera y bueno, llegamos entre charcos y un día intenso de lluvias. Así que quería un poco tocar este tema. Hola, hola. Bueno, Cristian, Carola, Estela, Fernanda. Hola Karim, Elisa, Jera, Matilde. Bueno, voy diciéndole a todos hola, gracias por estar acá, Mildred. Bueno, ¿qué temita este y qué tema difícil de tratar? Porque ¿quién no ha amado en su vida? ¿No? ¿Quién no ha amado en su vida? Pero de hecho yo les compartía un posteo sobre un poco la reversa del amor o la propuesta en reversa del amor. En sí, desde la sabiduría más profunda que venimos trabajando, hace unos cuantos años me acuerdo de haber ido a un taller de amor y donde trabajábamos las relaciones y justamente todo el proceso de trabajo que me ayudó a entender lo que era el amor fue como activar una reversa, ¿no? O sea, lo primero es que el amor está vinculado, sabemos, al corazón. Pero el corazón en su expresión máxima que tiene que ver con nuestra pineal, el corazón vinculado con la pineal, vinculado con nuestro chakra corona, con la imagen, la mente divina, la mente de mi yo superior. Entonces, yo me siento completo a alguien, con alguien, o siento el deseo, o siento la completud, cuando yo logro amar esa vida o el nosotros o todo el concepto alquímico que te genera el otro, en esa visión superior de comparto altas visiones, ¿no? Una visión alta de la cosa. Entonces, muchas veces la entrada a esa alta visión es la sexualidad, o sea que lo que está sucediendo es que la propuesta es al revés, te dicen comenzá por el chakra 1, arrancá a tener sexo de primera, vinculate sin sentir, sin emociones, o sea, anda a ver si hay como química y desde la química construye el resto, digamos, de la kundalini o de la evolución de esa relación consciente. O no, no importa, vamos a hablar del amor, como simplemente sentí el amor a través de los genitales, sentí la genitalidad. Y eso lo que haya llevado es a un montón de personas que están en relaciones tóxicas o que han sentido vínculos extremadamente dolorosos, inclusive mueve un montón memorias de abuso, memorias de violencia sexual, que tienen que ver justamente con una genitalidad sin afecto, sin cariño. Entonces, cuando uno entra en una relación más que nada de vínculo donde nos te estás juntando con alguien, un poco para satisfacer la temática simplemente genital, hay un momento en que se tranca, ¿no? Se tranca en estas memorias transgeneracionales, memoria celular de abuso. Especialmente casi todas las mujeres tenemos memorias muy fuertes de abuso y de violencia sexual relacionadas a nuestro transgeneracional y a lo que vivieron nuestras ancestras antes. Entonces, desde el femenino es que activamos también dos cosas, como una fuerte necesidad de ser reconocidas y queridas y de que la persona que nos esté como ignorando o que simplemente se está vinculando genitalmente con nosotros, nos empiece a ver. Entonces buscamos algo más que comenzó siendo como un juego, a ver si te entendías en la cama o algo así, termina siendo como una obsesión. Esa obsesión de que sea algo más. Entonces yo quisiera acá preguntar si en la búsqueda del amor les ha pasado esta sensación de comenzar una relación simplemente de encuentros sexuales, de encuentro donde había entendimiento, de encuentro donde parecía que escoba nueva barre bien
Y luego comenzó a pasar otra cosa, degeneran otro tipo de vínculo. Y acá es donde el desconocimiento de nuestra humanidad, y por acá vine como a ayudar hoy en este vivo, a que reflexionemos juntos sobre nuestra condición humana y la tecnología humana, porque estamos pensando de una forma bastante robótica o de una forma totalmente desconectada de nuestra psique, de nuestro corazón, de nuestras emociones y de lo que es el formato, digamos, psicoactivo del amor, o sea, para qué está el amor en nuestra vida. Entonces, la construcción del amor, sabemos que el amor en sí es un temún, ¿no? Es un tema gigante, pero también lo podemos tomar de diferentes dimensiones y hoy quiero hablar de la dimensión de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? En un proyecto sentido mayor, o sea, hacia dónde estamos acompañando al planeta en lo que es esta visión del amor. Entonces, durante mucho tiempo, y mismo enseñando y hablando con mis alumnos en diferentes ambientes sobre sexología y sobre historia de la sexualidad, esto tiene que ver un poco con conocimiento de sexología clínica y de mi viejo y lo que venimos hablando, la historia del amor se ha vinculado muchísimo a la sexualidad, muchísimo al sexo y a lo que es nuestras relaciones sexuales, porque sí, sin duda la genitalidad o la sexualidad es la puerta de vehiculización del amor en la materia, o sea, materializamos o se obtiene una especie como de vehículo lumínico, un tubo de luz que permite la encarnación de almas o de seres a través del vientre materno, a través de la panza de mamá y lo que es netamente la fecundación y la proyección hacia una nueva vida. Entonces es muy importante la sexualidad. La sexualidad es un proyecto alquímico de dos conexiones entre lo femenino y lo masculino para crear vida, y a la larga rompe barreras de comprensión de tiempo y espacio y rompe razones, porque hay gente que queda embarazada sin razón, que no se entiende cómo puede haber quedado embarazada esa persona o esa joven o esa niña o esa, en situaciones muy increíbles, y también hay personas que están buscándose mucho tiempo quedar embarazadas y no lo logran. Entonces, tanto desde el lado del logro de un embarazo o de una gestación hasta la dificultad de gestación, el amor es un misterio. Entonces, en esa relación de cómo yo empalmo o equilibrio o hago un equilibrio entre la energía masculina y femenina con el otro, es que me vinculo de un gran misterio. ¿Qué sucede con las preguntas básicas? O sea, ¿por qué no puedo amar o por qué no pueden amar como yo quisiera? Es uno de los temas que me dicen ustedes. Bueno, y si lo vamos a llevarlo al punto clave, primero conocete a vos mismo, sabé lo que te conviene, sabé quién sos, sabés lo que buscás, entendé tu proyecto de vida para poder compartirte con alguien. Eso tiene que ver con la construcción del yo soy. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde en este tiempo muchas personas están cambiando sus proyectos de vida, están haciendo revisiones de su yo soy, están diciendo ya este trabajo no me sirve, me voy a poner a emprender, están sintiendo que la vida que tienen que cambiar, están sintiendo, y esto tiene que ver con las personas más que nada en conexión con su luz, ¿no? Y su proyecto universal, su proyecto cósmico energético como alma, está en este momento con una necesidad de ponerse en tela de juicio y mirarse y decir honestamente, ¿yo qué vine a hacer en este planeta? Entonces, muchos de ustedes están cambiando sus proyectos de vida. Al cambiar su sentido de yo soy, comienza esta kundalini de las que les estoy hablando, que es el eje de nuestra columna vertebral, que es la verticalización, o sea, nuestro eje vertical hacia lo que es la plenitud, que es la felicidad, que es la conexión con el yo superior. Comienza como a recorrer distintos proyectos, distintos encuentros. Entonces, si hacemos como una especie de bitácora de tus amores, y acá quiero preguntarles a ustedes, acá se van sumando más gente que quiero mucho, Maxi, Agustín, Marcelo, Meli, bueno, hola, gracias por estar. Bueno, en un día así como medio lluvia, de pantuflas, no sé cómo andan ustedes, pero cuéntenme, a ver, vamos a ir pensando en esta columna de amores, ¿no? El primer proyecto más adolescente siempre es más genital, la experimentación de si podés tener sexo con otro o no, de qué manera, de poder cómo vencer las barreras de la vergüenza, del cuerpo. El segundo punto es, bueno, cómo vos podés seducir la creatividad, ¿no? Vendría a ser como el chakra 2, la posibilidad de vincularte, y también te involucra, ¿no? En esa posibilidad de me empodero más
en tratar de ser galante, de tratar de conseguir conquista, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, con lograr el territorio a través de dar cierta postura de poder. Entonces ahí es donde activamos todo lo que es el plexo solar, nuestra voluntad. Yo quiero ir a la cita, llamo por teléfono para concretar una cita, yo digo que sí para una reunión, yo contesto los mensajes, no hago ghosting, no te clavo el visto y no te contesto nunca más. O sea, yo me hago presente y pongo mi voluntad para el encuentro. Cuando eso comienza a funcionar, estas tres bases, que son la base, ¿no?, de la columna vertebral, se instala, activa lo que son los sentimientos. Empezás a tener sentimientos. Ya te juntaste varias veces con la persona, dijiste que sí, armaste las citas, pusiste creatividad, vas teniendo un mejor sexo en la medida que vas teniendo mejores encuentros, vas activando sentimientos. ¿Sentimientos por qué? Porque moves memoria de... siempre nos encontramos con almas que nos vienen a enseñar cosas sobre el amor, entonces a veces son almas conocidas, o es esposos, ex esposas, y gente que ha tenido una relación fraternal contigo, filial, en vidas pasadas, que aparece en tu vida y que te trae memorias. Entonces comienza esta historia de los sentimientos. En consulta me dicen, lo que pasa es que esta persona fue mi esposo y yo no me puedo dejar, no puedo, me dijeron los registros acá, digo que es mi esposo. ¿Cuánto les dijeron a ustedes eso? Es mi esposo, es alguien con el que yo compartí cosas muy importantes, o es mi esposa y yo siento cosas muy fuertes, sí. Pero si te digo que en este planeta, hablando de semillas conscientes y personas con las que te puedas encontrar, tenés cientos de esposos y ex esposos y esposas, para poder canalizar tu vehículo lumínico. Entonces acá es donde te digo que hay un tema de correspondencia energético que va según tu nivel de frecuencia. Entonces en la medida en que vos empezás, o sea, cuando vos te quedas apegado a una cosa, a una persona, sin poder construir, o sea, vos ves que a veces te encontrás y no avanza esa relación, quedás como o en la voluntad de los encuentros, pero los sentimientos no se puede hablar, por más que hayas... los registros te digan y te estés encontrando con personas que te digan que tenés relaciones de vidas pasadas, cuestiones así como de conexión, en realidad lo que está sucediendo es que no está dando. O sea, no crece. No, ¿qué es lo que no crece? No crece en ti ese amor. Vos podés tener obsesiones, pensamientos, tener visiones, sube, toda la historia es tuya, pero no crece en nosotros, mejor dicho. No crece en nosotros. El impacto... quizá para vos sea gigante, pero para el otro, no se genera la interconexión que permite la expansión realmente conjunta de un nosotros en luz. Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Entonces llegamos a los sentimientos que se expande el chakra del corazón. El amor es la cosa más linda, enamorarse alquímicamente tiene más o menos un efecto neurológico de 6 meses a 1 año. Después, en realidad, te vas a encontrar con la sombra, con los defectos, con lo que no te gusta del otro. Y ahí es donde vas a ver si te bancas o no generar una historia de amor o querés involucrar a esta persona en tu vida para construir algo más. Entonces, muchas de tus relaciones, me está pasando que parecen como puestos de trabajo de estos que entras 3 meses y te echan, ¿viste? O sea, arrancás 3 meses y tac. O al mes ya te están, antes de pagarte el sueldo ya te están borrando, o vos te estás borrando de la relación, no bancás más de 3 meses. Y es uno de los síntomas que tiene que ver con, si te está pasando algo así, tenés que mirarte a vos. O sea, no está construido tu yo soy. Tu yo soy espiritual está en pleno proceso de cambio. Entonces te estás encontrando con otras semillas estelares que lo que hacen, o semillas conscientes que te traen como... te irradian una frecuencia de luz, que te activan, que te hacen como quien dice encenderte, te hacen estar más brillante, brillás más y está buenísimo, pero tu camino con esa persona era activar la frecuencia. Entonces, en realidad, aumentás la frecuencia, te da más claridad todo sobre lo que querés, sobre lo que no querés, y en ese momento se apaga la relación o se borran o esos 3 meses famosos. Entonces, esto... De que algunos lo he tomado desde relaciones tóxicas, imagínense que soy psicoterapeuta, o sea, desde las obsesiones, desde lo tóxico, desde el dolor, de esto que hablábamos también de la dependencia evitativa, ¿no? Que es
justamente evito depender, pero a la larga soy dependiente de alguien, y es porque en el fondo yo quiero terminar de construirme a través tuyo, a través de una relación con alguien, pero no lo puedo lograr. No lo puedo lograr porque yo estoy en plena inestabilidad aún. No sé de qué voy a trabajar del todo, no sé si donde estoy trabajando me gusta tanto, no sé si me gusta la vida que tengo, no sé si quiero vivir donde estoy viviendo, no sé si efectivamente me gusta mi yo soy. O sea, yo siento que quien yo me he construido acá y lo que digo que yo soy, de, a qué me dedico, a qué laburo, a mí me llena. Entonces, ese es el mayor problema. Cuando estás en una transición, estás en proyectos espirituales, personales, son proyectos de realización individual que están en una transición. La crisis de pareja o las parejas que empiezan a estar en inestabilidad son parte de esa desconstrucción de tu yo soy, donde se te muestra que efectivamente hay algo que vos nunca terminás de construir o de sentirte cimentado en ti mismo, y es más fácil echarle la culpa a un otro, a una pareja, a un tipo, a una tipa. O sea, siempre es culpa de alguien que viene, que está medio loco, media loca, o como que viene como a encender cosas lindas, pero no se queda. Entonces, el tema de que alguien se quede contigo pasa porque vos te quedes contigo. Pasa porque vos digas, pará, me gusta mi proyecto de vida, me gusta quién yo soy. Cuando empieza a pasar ese enamoramiento, donde vos activás de tus sentimientos hacia vos, donde tampoco necesitás todo el tiempo estar a la defensiva con alguien o usando a alguien para curarte de tus traumas, que esa es otra de las características más de tercera, cuarta dimensión, que es que el otro me activa, me toca mi herida, me toca y me levanta, digamos, la pus de mi herida y sale y se vuelve a abrir y vuelvo a llorar, y vuelvo a llorar, y vuelvo a sentir todo ese dolor mío, transgeneracional. Entonces el amor se convierte en un dolor tan grande que no lo puedo bancar, no puedo soportar la relación de alguien que abre mi herida esencial o las que se estén alrededor, ¿no? Porque todos tenemos piñas o roturas, pero en este tiempo estamos hipersensibles, más después de estos últimos 3 años, que quedamos como en esta invitación de ir hacia adentro en nuestras casas, quedamos como en esta recesión, mirándonos un montón, y tal, nos cuesta o vincularnos, es como algo mucho más grosso que antes, ¿no? Primero más anhelado, muchas de ustedes decidieron, o muchos de ustedes decidieron que quieren estar en pareja mismo, que no quieren dar la vida solos, no quieren ya caminar solos, pero al mismo tiempo decidimos abrir esta puerta en un momento donde nuestras heridas capaz que se volvieron a abrir en la pandemia. Se volvieron a abrir los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono, los sentimientos de pérdida de identidad, los sentimientos de revisión, de proyecto de vida. Y claro, y todavía estamos en ese proceso, ¿no? de revisión. Entonces no te extrañe que el otro te haga sentir, hablando de sentimientos, cosas muy hermosas que te lleva al cielo, como es el amor en sí, ¿no? O sea, un vehículo alquímico, transmutador, a nivel neurológico, a nivel hormonal, que es brutal, que te lleva al cielo y al mismo tiempo te apaga la luz y te encontrás en tu niño herida, en tu niña herida, en el absoluto abandono, en la herida que te haya tocado de traición, de en realidad dolor más profundo de abuso, que también puede pasar eso, como que sensaciones de violencia, cuestiones que a la larga te generan como ese sentimiento de que no querés estar ahí. Entonces, sí, lo que está pasando es que hay encuentros muy intensos, como que decir, chau, esta persona la esperé toda mi vida, qué divino, al fin, gracias Dios, llegó, y de repente, pum, se apagó la luz, y como quien, no sabes qué pasó. Algo tocaste vos, o el otro te tocó algo que generó un desencuentro. Entonces, sin duda, el amor tiene que ver con el arte del encuentro, pero también tiene que ver con el arte del desencuentro. Y he llegado hasta acá, a esta parte, o sea, desde abajo, desde la genitalidad, hacia la creatividad, hacia las voluntades de encuentro, hacia los sentimientos que empiezan a fluir. Y vamos a la siguiente cita, que es la palabra, que es que
puedas hablar con alguien. ¿Cuántas veces me han contado que te encontrás con alguien que no podés hablar? O que vos no podés decir lo que pensás. O te pasa de que se produce el monólogo. Uno de los dos es el que habla, la. Es como el que tiene el micrófono y el otro está así, sentadito, tomando mate, como que no puede hablar. O al revés, ¿viste? Uno impone un formato de diálogo que capaz que hablando de, si sos semilla consciente, seguramente no te estés bancando en no poder hablar de tu espiritualidad con alguien, no compartir esta alquimia o esta vida que ya lograste. Entonces, tener una pareja o vincularte en una relación hasta genital con alguien donde vos no puedas hablar de tu práctica espiritual o de lo que a vos te gusta hacer para mantenerte en el eje, es algo que ya como que demodé, digamos, como que no puede existir. Sin embargo, a veces está existiendo por esa sensación de la pregunta, ¿y no será que yo estoy pidiendo demasiado? No, a mí por lo menos me lo comentan, yo acá ya abro espacio de preguntas a ustedes a ver qué les parece. ¿No les ha pasado de decir, che, yo no tendré que buscar otro tipo de persona que no sea, no será que estoy pidiendo demasiado en esto de querer sentarme con alguien con quien yo pueda hablar de espiritualidad? ¿O es efectivamente para mí un requisito que decidí profunda y efectivamente no sé, como no decir que es un interés, por decir, es un interés para mí clave? O sea, es algo que no me imagino, ¿no?, vinculándome de otra manera. De acá estamos hablando desde la construcción básica de esta tecnología humana, que es cómo construyo yo el amor, porque el diálogo es la base de qué hablo con alguien, de qué quiero hablar, de literatura, de física, de química, de filosofía, de cómo está el mundo, de política, de ciencia, de sociología, de qué quiero hablar yo, qué es lo que a mí me gusta hablar, qué es lo que a mí me parece interesante escuchar en una persona. El arte, ¿de qué arte? Me gusta la literatura, la escritura, la música, ¿qué es lo que yo busco? Entonces, el diálogo es toda esta zona, ¿no? Lo que yo digo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, es toda esta zona. Es el cuello, ¿no? La expresión de los sentimientos, cómo yo expreso los sentimientos a través del arte, a través del diálogo, a través de lo que huelo, lo que escucho. Entonces, acá es donde entra mucho también como la parte más animal o sensorial, ¿no? ¿Cuántas de ustedes me han contado en intimidad, en consultorio, acá hablando de mujeres, que claudicaban con un beso en el cuello, ¿no? O con un hombre que te habla al oído bajito, por el tono de voz, cuando hay una intimidad donde te hablan bajito. O cuántas de ustedes me han contado, o hombres me han contado, que se separan de una mujer porque le habla como chillando o a los gritos y no pueden soportar el sonido, hablando de, ¿no?, los auditivos. O cómo una persona que no habla o no se expresa genera desconfianza en las relaciones y no se puede ir más allá. O sea, que por más que esté muy linda la chica, que sea un cuerpo escultural, tanto esfuerzo que te haces para que no tenga arrugas y esto y lo otro, pero si vos cuando hablas no evocás el interés álmico que la otra persona necesita en la resonancia, no se produce ese encuentro. Es un encuentro que llega, no hay como una facilidad de palabra, no hay un diálogo, no fluye la conversación, no se puede como conversar sin que exista una traba. Y es donde llegamos a lo que es la pineal o el mundo de las ideas, este chakra corona, que es, la construcción básica del amor, mi yo soy, mi corazón late mi pineal, y desde acá es que yo empiezo a pensar la vida. Hola Patri, ¿cómo andás? Bueno, voy saludando a los que van llegando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hasta ahora la educación ha sido totalmente opuesta. O sea, primero, cuando yo sé lo que pienso, porque tengo como una claridad de lo que yo soy, entiendo, tengo un vínculo con mi divinidad que es de acá, 10 centímetros hacia arriba, la estrella de mi alma, miro hacia mi alma, diálogo con mi alma, entiendo para qué estoy acá, puedo como empezar a conectar, a calibrar mi propia vibración, me hago cargo de lo que pienso, de mis pensamientos, empiezo a vaciarme los pensamientos para dejar que esa frecuencia de amor
esté en mí, empiezo a ser yo amor, empiezo a generar un vínculo, ¿no? Donde baja por mi columna vertebral, por mis 33 vértebras, que hablando de mis 33 virtudes, empiezo a trabajar en virtudes humanas. Empiezo a generar en mí una persona que elige sanar cada uno de sus aspectos para prepararse para el amor. Entonces, cuando yo dejo de estar tan conectada con mi historia personal, con lo que me toca, hay una parte en que, bueno, casi todos tenemos memorias de abuso, si no te tocó en esta vida, sos generación de algún abuso, segunda, tercera generación de abusos de tu familia, o violencia sexual, o violencia psicológica, o venimos en un mundo así, venimos en un mundo que viene a nivel sexológico, a nivel de amor, vibrando en muchísimas dificultades con el amor, yo les diría que en desamor, que es caos en gran escala. Entonces, las familias han pasado por caos en gran escala, por un papá alcohólico que se tuvo que ir, mujeres que salieron a trabajar solas, mujeres que tuvieron que enfrentar mucho caos y han enfrentado situaciones de resiliencia, de desamor, que han generado trauma o daño o dolor que a veces te para en decir, yo para evitar el desamor, evito el amor. Para evitar la caída de volver a sentir caos en gran escala en mi vida, me quedo tranquila o tranquilo en mi zona donde el amor es conmigo en este lugar que estoy, en una soledad íntegra donde nadie me molesta y donde yo puedo a la larga vincularme con un otro en una entrada y salida, ¿no? Que me permita que nadie más ingrese tanto en mi intimidad para generar caos en gran escala. Entonces, acá es donde yo quiero traer un concepto que tiene que ver justamente con los momentos en que nosotros nos vinculamos con esos amores destructivos que nos hicieron pelota la vida, y tiene que ver con la madurez emocional y con la falta de conciencia. Muchas veces vos estás decidiendo todo un proyecto de vida de relacionamiento basado en una experiencia de desamor y de caos en gran escala cuando tú eras chiquita. O eras una gurisa o un gurí, pensalo, 20 años, 19, o te tocaron los 20 y pico, los 30, o tuviste tus hijos con una persona que era alcohólico o era un adicto a la merca, o te pasó que elegiste mal y tu esposa, no sé, quería viajar por el mundo y terminó abandonando a todos sus hijos porque se enamoró de alguien y te dejó los hijos. O sea, cuestiones que me cuentan en consultorio, gente. Cuestiones que me cuentan. Les pasó cuando pasó en una edad, o sea, esa edad reproductiva, donde muchas veces, como no estamos en una sociedad que nos prepare para el encuentro, para comulgar en valores con una creación de familia, lo que hacemos es crear encuentros que son más que nada karmáticos o tóxicos, que tienen la función de enfrentarte al desamor. O sea, hemos creado una generación por mucho tiempo, círculos de familia donde hemos practicado primero el amor y después el desamor a gran escala. La mayoría de nosotros somos damnificados del desamor, ¿no? En cuarta dimensión, o sea, en una tercera, cuarta dimensión, en una especie como de ¿cómo haces para sobrevivir? Porque aparte viene eso. ¿Cómo haces para después? Te dejan sin casa porque estas relaciones son muy violentas, apocalípticas. Entonces, realmente muchos de ustedes ya a través del desamor vivieron el apocalipsis. Cuéntenme acá si no han vivido apocalipsis now a través de historias de desamor. A través de quedarse en la calle, a través de tener que dejar una casa a alguien y salir corriendo, tomar la casa entera o perder todo. A ver, voy a agarrar el té mientras hago una pausita y cuéntenme un poco, porque estoy acá con la gola y hablando yo con el micrófono, pero sí, preguntarles si no han sentido, ¿no?, que ha habido como una cuestión apocalíptica en sus vidas, ¿no? Decir, bueno, yo me entregué mucho a alguien y quedé absolutamente como sin nada, ¿no? Y esas relaciones... Rocío, bien, Rocío, apareció la primera, me encantó, porque si no es un... Sin confesionario no hay vivo, ¿viste? Como que hablo sola, para eso grabo yo un video y chau. Me encantó, Rocío, claro que sí. O sea, parte de la experiencia de encarnar en este momento planetario para la mayoría de nosotros
ha sido venir a comprender el desamor. Porque, ¿qué pasaba? En tiempos de sobrevivencia, la gente se juntaba y el amor era tener hijos, inclusive como si fueran empleados de una, ¿no? de la estancia. Entonces el amor era una especie como de... era una relación que se generaba como una especie de mini empresita familiar para sostener la sobrevivencia en tiempos de posguerra. Entonces, no se había explorado efectivamente el amor. Entonces nosotros somos los exploradores, donde exploramos el amor, arrancamos con el amor a full, pero también experimentamos la sombra, la dualidad, pero más mercenaria nos tocó a nosotros. Entonces, muchos de ustedes arrancaron con relación de amor, mucho enamoramiento, una cosa muy fuerte. Acá estábamos hablando de la inmadurez emocional, de esa edad de 20 y pico, 30, donde es el cuento, ¿no?, de correr por la orilla del mar, te vas a tener el perro, el labrador, la casa, el jardín, parece que te iba a fluir el laburo, si eras profesional, vas a tener un apartamento en una ciudad, aparte una casa afuera, aparte, bueno, y tu marido iba a crecer y le iba a ir bárbaro en el laburo, y a vos también, y ese era el cuento. El cuento era, gente, van a estar en una sociedad donde van a juntarse dos personas y van a poder construir una familia con el perro, cosas, todo precioso. ¿Y qué pasó? O sea, empezaba bien, la historia empezó bien. Pero de repente se experimenta el desamor. Entonces, el apocalipsis, que era un poco la consigna, era no vivieron el apocalipsis now del desamor, esa era la consigna. El apocalipsis que tanto se está anunciando en estos momentos, que son como cierres caóticos de ciclos dimensionales en nuestra vida, la mayoría lo hemos vivido a través del amor. Porque el amor es una energía tan fuerte, tan alquímica, que cuando se experimenta en su negatividad es absolutamente destructiva y es la más abrasante, la que nos lleva a trabajar absolutamente toda la columna vertebral. El amor está, me dicen, ¿dónde se ubica? Bueno, tiene que ver con el yo soy, con lo que yo creo de mí mismo. Entonces, cuando yo tengo baja autoestima, cuando yo no sé quién soy, cuando yo empiezo a estar mal, me deprimo, cuando yo pierdo motivación, cuando yo me bajoneo, cuando yo me desconecto de mí, no puedo amar. No me puedo amar a mí y no puedo amar a nadie, a los demás, al otro, a la pareja. La pareja es un estorbo. Entonces, eso ha generado las rupturas y las caídas apoteósicas, ¿no?, de grandes estructuras de casas, hermosas, divinas, en barrios divinos, con el perro labrador, todo voló el perro a la miércoles, a ver quién cuida al perro. Los niños, repartidos los niños de arriba para abajo, ¿no? Entonces, no todos, y yo también soy divorciada, así que se los estoy contando también en historia, porque no es que a mí me tocó también, no es que se los estoy contando, ay, yo, no, me volví a casar después, pero en principio mi historia de amor comenzó así, como que todo es posible, podemos vencer todo de la mano, vamos juntos, que juntos avanzaremos, el amor lo puede todo. Y bueno, y el amor después no pudo todo, ¿no? O sea, el amor no bastó. Inclusive, después lo material se convierte como en el calvario de esos desamores en gran escala, ¿no? Entonces, tercera, cuarta dimensión fueron tocados en la mayoría de nosotros por la construcción y desconstrucción, incluso por la construcción hasta onírica de sueños magníficos, de lograr viajes, irse a vivir a un país con alguien, lograr, no sé, recorrer el mundo, hacer cosas increíbles en parejas, que muchos me han contado ustedes, pero también logrando eso, y muy buenos laburos, y ganando dinero, y con toda esa estabilidad, igual el desamor tocó la puerta. El desamor tocó la puerta, algunos pasaron situaciones de infidelidad, pudieron perdonar, han hecho terapia, han venido a mi consultorio, me ha pasado, que está bueno compartirlo con ustedes, de que familias se separaran, comenzara a salir cada uno con una nueva pareja, con cada uno con sus hijos a su vez, o sea, que se armaron familias ensambladas, que es otro formato, ¿no? Hablando de constelaciones que se reinstalan en nuevos conglomerados de vínculos donde aparecen hermanastros
y aparece el ex o la ex, donde está dentro del sistema familiar, aunque les cueste mucho aceptarlo, pero está dentro del sistema familiar y hay que integrar a todos. Y después de hacer todos esos trabajos, me pasó, por lo menos me acuerdo, y a veces me encanta contarlo en los vivos, que una pareja como se agotó cada uno en el intento de armar familias ensambladas y se volvieron a juntar y rearmaron la pareja. O sea que la excusa de la familia ensamblada fue la razón por la que volvieron. No es tan fácil, porque incluso hemos pasado temporadas de no pasa nada, los tuyos, los míos, vamos a juntarnos todos. Y genéticamente se producen un montón de dificultades hablando de esta elaboración de verticalización que es el amor. Entonces, bueno, me quedé mucho en las historias de las familias, de lo humano y de ustedes. Y voy a leerlos, a ver, antes de avanzar y subir un poquito más en niveles de amor. Quiero ver qué me contaban. Despedida de mi casa con mi hija de 10 años. Dios. Quedar en cero totalmente. Puf. Ahí le expliqué la consigna. Despedida por mi ex suegra y mi ex cuñada. Impresionante. Las dos últimas ni me dejaron en cero, pero sí perdí plata, tal cual. Bueno. Era eso de juntos podíamos, pero luego todo se desvaneció cuando pensábamos que el otro iba a cambiar. Ah, ahí tocaste un tema salado. El otro iba a cambiar. Una de las razones claves que se sostiene el desamor es el otro lo voy a cambiar. O sea, el otro va a cambiar. El otro es, no sé, consume cocaína. Bueno, el otro va a cambiar. El otro tiene problemas de carácter. Bueno, el otro va a cambiar. Entonces, una de las grandes trampas de las relaciones que no tienen conciencia es creer que el otro tiene que cambiar en algo y lo va a hacer. Porque justamente el proceso más consciente es asumir esa dificultad, ese error, como un proyecto pedagógico que vos elegís una dificultad que tu alma elige para tu evolución. Entonces, el otro quizá no tenga que cambiar nada porque ese defecto que tiene es lo que a vos te corresponde. Seguramente, y acá voy a decir algo que, bueno, lo estoy recibiendo para ustedes, por algo es, seguramente vos hayas experimentado una vida como esa persona. Vos sepas de lo que está viviendo esa persona. Entonces, probablemente tengas un enlace de alma donde vos, como sos usuario de ese efecto, o así usuaria de ese efecto, podés acompañar o apoyar desde otra conciencia. Entonces, a veces, no ocupas tu lugar de ayuda, y no significa controlar ni andar como pasando el trapito al otro que tiene que cambiar, sino que vos no te das cuenta de cuál es tu cambio en este nivel de conciencia porque te vivís hipnotizada por lo que el otro hace, lo deja de hacer, porque se supone que vos sos como la coach, ¿no? Que es la codependencia. Entonces, la vieja idea de que esto pasó con las parejas, de que se juntaron, en esto de las esencias, la inmadurez emocional, se junta siempre uno que es más grande espiritualmente que el otro. O sea, si vamos a hablar de gradiente o grado de energía, uno de los dos tiene más energía lumínica o tiene más madurez y claridad y más construcción espiritual, más historias, más viejo de alma o más vieja y entiende más de cuestiones del mundo. Y hay otro que es más péndex, como más juguetón, más chico, más chica, no importa el sexo, pero uno de los dos álmicamente es como más que necesita del mundo. Entonces es como que derrapa, hace cagadas, bueno, acá entran las infidelidades, las drogas, el alcohol, las exploraciones del mundo. Y uno entra a esta cuestión, uno es como que es el que perdona y porque es el más maduro o la más madura cuando hay hijos de por medio, y el otro es el que se equivoca. Entonces, esta relación, cuando se estanca en este vínculo donde uno es digamos, el mercenario que siempre se está equivocando porque él supuestamente pobrecito el nivel de conciencia no le da, y el otro es el que soy la sabia, soy el sabio que te está como el gurú que te está esperando, te da clase o espera o no sé qué, que también se las tiro a ver si les pasó. En realidad la embola un montón, porque en el fondo lo que no se está viendo es que esa alma que está como repitiendo errores o que está en ese juego, lo que está no está buscando una paternidad o una maternidad, lo que está buscando es un límite. Para eso está aumentando el sufrimiento. Entonces, el desamor y el caos a gran escala es el punto de aumento de sufrimiento donde la persona puede empezar a madurar cuando se da cuenta que no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Pero cuando vos
estás esperando que el otro cambie, no actúas el lugar que corresponde de dejar que la cosa caiga, de dejar que la bomba explote para provocar ese cambio. O sea, la persona se tiene que hartar de sí misma. La persona tiene que comprender su propia conexión de desamor, su propio boicot, su propio bloqueo, ¿no? La mayoría de la gente tiene que ver con decir, con no poder dialogar, establecen bloqueos de diálogo y vos te convertís, no sé, en lectora de registros akáshicos para poder leer el alma del otro y saber lo que le pasa sin que el otro tenga que decirte nada. ¿Sabés cuántas veces pasa estas cosas? Entonces, acá es donde entra como esto de que les quiero hablar de la quinta dimensión de conciencia, ¿no? O sea, ¿hacia dónde estamos caminando en este planeta? Y bueno, vamos a ir, como yo los leí hasta ahora, si quieren pregunten, doy espacio de preguntas, si quieren cosas personales, las miramos, no tengo problema, aprovechen que estoy con el canal abierto acá. Pero sí quiero como explicarles que el entrenamiento que hemos tenido psicosexual y erótico, eros, tiene que ver con energía vital. O sea, la forma en que tenés un entrenamiento de conseguir energía a través de un vínculo con otro humano erótico, o sea, a través de la sexualidad, parecería que pasa por lo genital. Entonces, se han creado apps para que vos, supuestamente en una especie de metaverso, o de un mundo donde vos hasta podrías, sin tener un vínculo con otro humano, tener una experiencia alquímica y hasta homeostática, ¿no? Orgánica, de orgasmo, a través de sistemas que no tengan que ver con vínculos que profundicen este canal vertical que hablé recién de la columna vertebral. Muchos le llaman tantra, kundalini, yo le llamo netamente médula espinal e inteligencia divina. O sea, lo que vos aumentás con alguien es la inteligencia. ¿Para qué estás con alguien? Y para ser más inteligente. El otro te trae más energía. Entonces, a veces es como más inteligencia de cómo acepto esta situación, cómo manejo este tema. Pero sin duda, lo que Dios o el universo o el gran creador o la fuente divina te plantea son situaciones para que el pegamento del mundo genere un mejor fractal geométrico en vos. O sea, un mejor dibujo. Hay gente que te construye más linda o más buena o más mejor, te arma un mejor dibujo de vos que otra. Entonces acá es donde viene el punto donde vos elegís con quién estar. Hay gente que vos sabes que te construye, hay gente que te destruye o te desconstruye. Y acá, cuando estamos hablando de lo que se propone en quinta dimensión, es decirte, bueno, ¿cómo va a ser el amor? Y yo quiero contarte algunas historias de quinta dimensión, de lo que ya está pasando en este planeta, que ya las estoy viendo en consulta, que no tiene que ver con nada de lo que vos te podés imaginar de lo que son las relaciones. Entonces, la propuesta uno es, tené una app, sacate fotos lindas y buscá a ver si tenés relaciones con alguien. Pero ¿qué pasa? Estas relaciones que pasan por la sexualidad siempre van a tender al proceso ascensional. Entonces, vas a terminar teniendo sentimientos por personas que arrancaste por una genitalidad, pero que no sabes ni siquiera si el modelo de mundo, la historia de vida de la persona, la psique y el yo soy te corresponde. Simplemente te está correspondiendo una ley que tiene que ver con una atracción sexual. La atracción sexual está en la superficie de la Tierra con todo lo que es la parte de tu sombra y con toda tu presencia yo soy y también con aspectos del inframundo, aspectos inconscientes y también de la no conciencia de tu ser. Por eso a veces te puedes encontrar con relaciones de altísimo nivel de violencia o te da miedo. ¿Cuántas de ustedes me han contado que tienen miedo poner una app porque no saben con quién se va a relacionar y me han llamado porque quedaron destruidas por comentarios o por lo que alguien les hizo, ¿no? O por pequeños desplantes que les hacen que las dejan los dejan muy mal. Entonces, uno mueve un montón de cosas porque es humano, porque la tecnología que se está inventando, por más que se invente toda esta tecnología que es de cuarta dimensión, no es de quinta, no está correspondiendo a la tecnología humanista, a la tecnología humana en sí. No responde a la psique, a esta médula, a esta inteligencia, porque propone un método desinteligente de relacionamiento del amor. Un método totalmente como carnal
o básico que no corresponde a la propuesta, digamos, crística, a la propuesta esencial de lo que es un ser humano. El ser humano necesita compartir su yo soy con alguien, para eso saberse, para eso entender quién es, para eso entender para qué estoy acá, ya, acá en la vida. Y desde ahí me vinculo con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este tiempo? Bueno, es que vos no sepas a través del estrés, de las noticias, del descontrol, de todo lo que va pasando, de incertidumbre, es que vos nunca tengas tiempo de terminar de entender quién sos vos. Porque tenés que seguir el mismo laburo, porque no lo podés dejar, porque tenés que... O sea, vos no podés como salir de tus ataduras, entonces, como siempre estás en la misma, empezás como a decir, bueno, entonces yo que estoy en esta, ¿quién soy? Y bueno, me tengo que buscar entonces a alguien que esté relacionado a esto, pero tu yo soy, tu espiritualidad es otra cosa. Entonces, vos las relaciones de amor no las canalizás o no las recibís por según el laburo en el que andes o no sé, o no sé si te pusiste o no un cuerpo lindo y si estás adentro de un envase que está bueno o no. En realidad tiene que ver con el dibujo o la frecuencia vibracional energética que tu alma expande. En quinta dimensión, ¿está? ¿Se está cortando? Cuéntenme si se está cortando. Yo no veo nada que se corte acá. ¿Se está cortando? Avísenme. Acá Rocío me dice que se corta. Avísenme a ver si se está cortando. Bueno, sigo un poquito más. Qué pena si se está cortando. En quinta dimensión, la quinta dimensión es un proyecto o es un proceso. No se corta. Bien. La quinta dimensión es un proceso donde comienza el planeta a ascender y también nos estamos recibiendo en este momento un montón de símbolos de luz que hace que todas las memorias que vos tengas en tu cuerpo, digamos, álmico, si vos te pones a trabajar, si vos pedís perdón, empezás como a limpiar tu energía, estás en un tiempo donde todos los contratos álmicos se resetean o se están terminando. O sea, es un tiempo, llamale de redención, donde vos podés cambiar rápidamente cualquier patrón que tengas a raíz de la energía disponible en este momento planetario. Entonces, si bien hay mucha oscuridad, que es el distractor, porque se te ve todo el tiempo se está poniendo dos cosas. Entretenimiento a full para que tengas siempre... como que hay algo que te tiene que entretener o distraer, que es como la moda que hay en la vuelta, que vos deberías sumarte a eso. O problemas, que en esta época son de desamor a full, apocalípticos, como ¿no? la guerra, injusticia, dolor, que te llevan a estar absolutamente ¿no? en sensaciones de caos interno, que hace que vos vivas en un constante reset. Es como que si tu torre, tu eje, ¿no? de la columna vertebral estuviera como en un ding-dong. Tu campana está tin, 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 tin. Entonces, el tema del equilibrio, de que vos puedas como empezar a reconectar, a hacer ese centramiento, ¿no? Yo hablo simplemente de poner los pies en el piso, activar desde la base de tu cadera hacia arriba y imaginarte un tubo de luz y tratar de que toda la luz del sol, no necesitas por qué hacerlo a sol, venga al centro de tu cabeza y vaya bajando por toda tu columna y vaya a todas tus células. Es más, lo hacemos ahora. Vamos a inhalar profundo y a exhalar, soltando todo el cansancio del día, todo el estrés de la semana. Volvemos a inhalar y vamos a imaginar la luz del sol, esa luz dorada que significa sabiduría divina. Y vamos a exhalar todo aquello que nos esté pesando en el cuerpo. Ahora volvemos a inhalar y traemos esa luz divina, baja por encima de nuestra cabeza como si fuera un manto y comienza a encender cada una de nuestras células, cada molécula, electrón, átomo de nuestro cuerpo, lo empieza a encender de vibración de sabiduría. Y volvemos a inhalar, llevamos sabiduría a nuestra mente, baja irradiando todo nuestro cerebro, nuestra garganta y se llena de sabiduría y de luz solar.
baja hacia nuestro pecho, limpiando las mochilas que hay detrás. Si quieren, muevan un poco los hombros, saquen todas las mochilas y vamos a activar nuestros pulmones soltando las penas. Y llenamos nuestros pulmones inhalando luz solar, pura sabiduría y amor puro. Vamos ahora hacia la voluntad, la boca del estómago, inhalamos, llevamos la boca del estómago, luz detrás, nuestro ombligo, la creatividad, y por debajo, inhalamos profundo y vamos sí, a llevar mucha luz a nuestros genitales, a nuestros úteros, testículos, nuestros genitales, la base de nuestro yo soy. Y desde ahí la cadera, que regula las rodillas, que es la dirección, con los tobillos, la presencia, los pasos que doy y las decisiones. ¿Dónde paro? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me detengo? Y vamos a dejar que el sol nos guíe. Inhalamos profundo y vamos a simplemente experimentar esta energía solar, soltando todos los miedos que estamos teniendo a nuestra divinidad, para dejar simplemente que se instale esto. Seguramente ya sienten el corazón. ¿Algunos sienten el corazón más fuerte? Latir más fuerte es como que el corazón dijo, hola, al fin me diste de comer. Voy saludando a los nuevos que van, hola, Serri, Yasa, Nati, María, Irina, bueno, divina. Entonces, ese corazón necesitaba que recordaras que sos una hija, un hijo del sol. Nosotros en realidad vinimos a activar nuestra energía solar. Y es lo que está pasando ahora. Cuando activamos esta fuerza lumínica, capaz que hasta sentimos como si fue un tubo de luz, lo puedes sentir, un tubo de luz de arriba a abajo, recorre desde tu estrella de la Tierra, desde la estrella superior, a la raíz, a la estrella del alma, y te conecta automáticamente. En el momento en que hiciste este ejercicio, activas también automáticamente los símbolos de luz que corresponden a tu encarnación, liberando todos los patrones, todas las memorias que ya no corresponden a esta vibración. Entonces, acá yo te quiero como... ahí me dice, sí, Marcela, bien, Marce. Quería saber si sentían esos cambios o cómo se sentían después de este pequeño centramiento. Los viernes necesitamos un poquito como, ¿no?, reconectar. Pero quería saber si esta sensación de reconexión, esto que estamos hablando, te permite como confiar en el proceso de ascensionar, con el proceso de subir tu vibración. Porque si vos empezás a subir la vibración, todos los temas de laburo, los temas de pareja, los temas de esta cuarta y tercera dimensión se solucionan sin que vos tengas que estar todo el tiempo pensando o gestionando o controlando desde dónde. Que esa es la parte de crear desde el vacío o la innovación, que es la quinta dimensión. La quinta dimensión no es que vas a ser un angelito sin patas o vas a andar con alitas por acá y yo qué sé, que nos podemos imaginar que vamos a andar todos flotando o que nos morimos todos y vamos a otro planeta. Bueno, si nos morimos todos vamos igual a encontrarnos en otro proceso, porque la vida es eterna. Ya nos morimos todos en nuestros apocalipsis, cada uno de nosotros. Por eso yo también quiero hablar desde qué tanto miedo tenés, ¿no?, a cuestiones que tienen que ver con enfrentar, ¿no?, a enfrentar situaciones que ya pasaste que fueron terribles. Ahora lo que simplemente necesitas es aumentar tu frecuencia. Lo que ahora necesitas es aumentar el amor de tu frecuencia magnética para atraer lo que te corresponde. Entonces, si vos estás en el caos, todo el tiempo pensando en todo aquello, viste, que todavía no te permitís vivir, y en el dolor, y seguís como poniendo foco en todo aquello que te están diciendo constantemente, ¿no?, en el sexo que no tenés, o en las relaciones que no has tenido, o las pérdidas que tuviste, los abandonos, la gente que te lastimó, la violencia, o sea, todo eso, hay un día en que vinimos a vivir eso. Vinimos a vivir eso. Vinimos a aprender del desamor. Somos una generación de transición. Somos, digamos, las bisagras de la puerta. Somos aquellos que vinimos como voluntarios a ser bisagras de una puerta, no de una dimensión a otra. Entonces, somos aquellos que vivimos la dualidad.
Hola, ¿quién se siente identificado? Bienvenidos. Y ahora, lo más lindo, porque vinimos a vivir una parte de este momento planetario difícil, la dualidad. Sí, te enamoraste hasta las patas de alguien y te dejó en la calle o viviste un holocausto, un quilombo. Bien, bárbaro, viste toda la sombra del amor, ¿no? Y ahora probablemente quedaste en el loop de repetitivo porque fue traumático. Bueno, pero ahora lo puedes solucionar. Ahora justamente llegó el momento de, con toda esta simbología que está pasando, esta nueva codificación y la nueva frecuencia energética, vos podés empezar a vibrar más alto y empezar a activar una correspondencia y activar o a sumarte a esta ola electromagnética que está siendo muy fuerte, que es lo que yo les digo, traten de estar en paz, traten de respirar. Hay un montón de noticias distractoras para que vos estés constantemente. Yo no quiero que niegues, porque la inteligencia es fundamental, pero sí quiero que integres toda la sombra, porque somos, la verdad, que voluntarios, bomberos voluntarias y bomberos voluntarios de la dualidad, para que, sabiendo cómo es la dualidad, ya no te la creas y crees una realidad diferente. Empieces a pararte una frecuencia en ese eje, actives tus códigos solares, actives tu plasma, actives tu vibración, actives la frecuencia que te corresponde y puedas empezar a entregarte a la fuente divina con confianza, que ese es el verdadero amor, la confianza a lo superior, la confianza a la fe suprema, al yo soy, la confianza al gran plan que nos atraviesa a todos, que va más allá de nosotros. Entonces, no es que tenemos un Dios equivocados o un yo creador o no es que vos te equivocaste en crear guiones de mierda en tu vida o hay un tipo arriba, ¿no? Porque a veces se piensa como eso, o una fuente divina que está creando como guiones cerrados porque te abandonaron y entonces estás como, no sé, perdida o tirada en un planeta donde como que nada, ¿entendés? No, no es así. En realidad, nosotros neces se necesitaba hacer una transformación de tercera a cuarta y a quinta y se ha invocado a ciertas almas y seguramente a ti te corresponde estar aquí por algo en este momento del planeta porque tenés algún don que aportar a este momento planetario. Entonces, en la medida en que vos no activas ese don o no le das vida o no alimentás o no nutrís, vas a sentirte incompleto o incompleta o en desamor, como que tu amor por ti no está del todo completo porque no terminás tu misión, no terminás de cumplir esa misión. Cuando te sentís desconectado de ese propósito, de esa acción, de ese sentido de yo soy en misión, empezás a no poder sentir que nadie te entiende, en una soledad brutal, sentís como que estás sola todo el tiempo y que nadie te puede entender. ¿Cuántas semillas conscientes o trabajadores del gran propósito de esta gran transformación universal están acá sintiéndose solas o incomprendidas? Entonces, bueno, la charla sobre el proceso ascensional que estamos viviendo, que bueno, da para mucho, se basa en el amor, se basa en volver a construir este mundo nuevo, se basa en que te unas al mundo nuevo, en que vos generes internamente y empieces a ponerte pruebas sobre tu frecuencia y vibración para crear un mundo nuevo. Te animes a crear desde otro lugar. Y bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta más. Se le aflojaron los hombros por acá. Bueno, alguien me saludó acá. No, no me puse en YouTube. Dicen que no se corta bien. Ay, desde España, Silvia. Wow, pero España es de madrugada ahora. Qué genia, Silvia, gracias. Boncita que me dice que está rara la conexión. Le digo a mi mamá, hola. Bueno. Entonces, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta, dudas sobre experiencias que estén viviendo de amor ahora, temas que quieran como preguntarme? Algunos se unieron recién, después van a ver el amor completo. Bien, yo simplemente quería leerles una parte de mi libro, que es un manual de virtudes y que justamente el amor es la virtud 32. O sea, la 33, que es la felicidad, que es la última vértebra de aquí, de lo que es el eje, ¿no? Que sostiene nuestro cráneo. La vértebra anterior es el amor y tiene que ver con el decir, con bien decir, con bendecir. Tiene que ver el amor
con poder unir el corazón con nuestra mente, con el yo soy, y tiene que ver con el diálogo. Así que unite con alguien que más que chusmear y hablar de la vida y hablar de cualquier cosa, unite con alguien con quien puedas hablar de tu espíritu, quien puedas alimentar tu espíritu. Esas son las relaciones álmicas de quinta dimensión que hoy están, no sé, que son impresionantes. Hay encuentros que son increíbles, bueno, como me pasó a mí con Gonza, que son relaciones que no pasan por edad, pasan por el alma, porque dialogan los espíritus. Cuando el alma, el espíritu, encuentra un diálogo con otro espíritu, se expande ese amor y la misión es más completa, ¿no? Sí, la cervical. O sea, las 33 virtudes son 33 vértebras. La virtud 32 es el amor y está en la cervical. O sea, que está acá arriba. El amor no está en abajo. ¿Sí? No está en los genitales. En los genitales son un vehículo del círculo. Cuando vos lográs bien decir, o ese vínculo, digamos, divino, álmico, expansivo, naturalmente activás la lengua, que es el diálogo, y aparte es la punta que está vinculada al corazón y al clítoris en las mujeres y al glande en el hombre. O sea, cuando el bebé, en el cigoto, se crea el corazón, salen dos puntitas, una para la lengua y otra para el glande o para el clítoris. Entonces, esta zona y la lengua, el beso, toda esta zona tiene que ver con la zona más erógena del encuentro vibracional del amor. Bueno, ahí les pasé otro tip. De amor a recuperación y amándome a mí misma, dice Silvia. Bien. Que alguien me lo compartió y me parece adecuada para estos días. A ver qué frase. Veamos si me la comparte. Bien. Yo para ir terminando. El amor está en la naturaleza. Cuando te sientas desconectado, observa las plantas, los pájaros, el sol, las nubes, un atardecer. Todo lo que existe está ordenado en perfección y en belleza. Esta belleza te lleva a casa. Y comprendes que el amor tiene un orden geométrico que se llama orden del amor o flor de la vida, que está ahí. ¿La ven? La tengo ahí, acá en el cuarto, en casa. En geometría sagrada que permite la vida y la creación. Si esa forma no se genera, la vida no progresa, no se recrea, no es fecunda ni se manifiesta. Por eso el amor del bueno es fecundo en nuestras vidas, nos hace ser mejores personas, nos expandimos en nuestros talentos y capacidades, podemos expresarnos mejor, con mayor coherencia y luminosidad, mostrando como todo lo que existe en ese orden somos lo que somos. Entonces, el amor tiene un orden. Por eso parte del proceso de amor, cuando hay desamor, es caos en gran escala y desorden. En esta época, en este mundo, estamos viviendo en un mundo de mucho caos en gran escala y gran desorden. Y es más, sobre esos desórdenes se sigue generando más caos y se activa más caos y se sigue produciendo más desorden. Y esa es la energía pululante en estos tiempos, que es tan compleja. Entonces, acá es donde yo les digo, el amor es orden, el amor es paz, el amor te activa en construcción, el amor te pacifica, el amor te lleva a tu propia naturaleza, el amor te hace ser vos mismo o vos misma con total tranquilidad. El amor no te está presionando, simplemente te permite expandir lo que ya sos. Te digo para que te acuerdes que el amor es belleza, el amor es construcción, el amor tiene un orden, el amor tiene respeto. Entonces, desde ese lugar, así como recién hicimos una pequeña práctica, vayan después los que entraron recién, para sentir el plasma solar y el amor. Y pueden, qué simple que es entrar en esa naturaleza. Así que bueno, los dejo hoy por hoy con este tema, para que sigan cada uno resonando, trabajando consigo mismo. Espero haberlos ayudado a comprender que el amor es una frecuencia, una vibración que te habita a vos y que la compartís con alguien que tiene la misma frecuencia o el mismo campo de vibración, para que juntos generen un campo, digamos, más expansivo.
O sea que cuando vos tenés una vibración y te juntás con alguien que no tiene esa vibra, lo que produce es como una especie de anulación, ¿sí? Y por eso la gente se separa, porque no hay una comulgación, no se termina armando un fractal o una fuerza, ¿no? Que sea más expansiva, un algo más grande. Y ahí es donde te digo, no te culpes, no sos vos, soy yo, no es nada de eso, es un tema de frecuencia. Por eso, cuanto más en coherencia vibres contigo, menos te distraigas con lo que hay afuera y menos te distraigas con los problemas y sostengas esa frecuencia de vibración, que es lo que les pido, por favor, mantengan la energía del amor en lo que sea, pase lo que pase, en la noticia que te digan, en la propuesta de desamor absoluta y caos a gran escala que se proponga. El trabajo de nosotros es verticalizar, mantener el eje siempre hacia arriba, inhalar, atraer el sol y quedarte piantao, bien quietito en tu eje, activando esa vibración, dejando que los símbolos lleguen y no esperando más nada. Simplemente a veces el way en esta época no hacer es hacer todo. Entonces, deja de pensar tanto como debería ser y empezá simplemente a vibrar lo que sí tenés que vos ser, ¿sí? Y centrate en esa frecuencia que ya sos y que por algo estás acá. También trata de, siempre les quiero decir esto, cada uno de nosotros, las semillas conscientes, las semillas que vinimos a trabajar para la fuente divina, cada uno de nosotros está en este tiempo, en este espacio por algo. Somos bomberos voluntarios, bomberas voluntarias, y vinimos acá a hacer algo. Entonces, no te confundas. Ahora se está hablando de mucha cosa confusa que no tiene nada que ver con la tecnología humanista, con la energía de trabajo energético a la que estamos invitados a hacer, ni con nuestra tecnología básica. Entonces, recordar cuál es nuestra mampostería, nuestra genética tecnológica, que es un campo vibracional a través de un corazón que se activa un montón de fluidos para trabajar una columna vertical de verticalización para ascender a casa. Ese es nuestro trabajo. Entonces, todo el resto, cháchara. Todo el resto, cháchara. de lo que se esté hablando, porque no es muy complejo cuando lo vivís desde ese lugar, y tanto las soledades como las compañías se simplifican y las podés entender de un lugar mucho más fácil. ¿Sí? Así que espero haberte ayudado. Gracias, gracias, gracias. Incluso a las que se van sumando ahora al final, gracias de corazón. Muchas amigas, gente que quiero mucho, alumnas, gracias por estar. Les mando un abrazo gigante. Bueno, nos vemos esta semanita, aunque estemos de carnaval, algo vamos a hacer seguro. Y bueno, les cuento que mañana teníamos constelaciones familiares acá, tenemos un retiro también, pero el clima está medio intenso, así que vamos a pasar la constelación para el otro sábado 25, los que estén en el este. Bueno, y les voy a pasar novedades de la próxima constelación en Montevideo, ya prontito nos volvemos a juntar. Gracias de corazón. Abracito y muchas bendiciones.